La celebración de la segunda cumbre de la CELAC en La Habana supera las expectativas de sus organizadores, afirma el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Abelardo Moreno, en entrevista al sistema informativo de la televisión. Los preparativos de la cumbre marchan muy bien. Yo me atrevería a afirmar que para la cumbre de La Habana ha habido más propuestas, más documentos que para las cumbres anteriores. Ya en este momento se está empezando a discutir a distancia un proyecto de declaración política que aprobarán los jefes de Estado y de Gobierno, un proyecto de plan de acción de la CELAC, o sea, todas las acciones que la CELAC debe emprender durante el año 2014, y 26 proyectos de comunicados especiales, proyectos de las temáticas más diversas, proyectos que tienen que ver con el apoyo al reclamo de Argentina sobre las Malvinas, al tema de las transnacionales, a los recursos naturales, al rechazo al bloqueo a Cuba, el terrorismo, las políticas culturales. En otras palabras, hay una enorme gama de temas que están ya en un proceso acelerado de negociación y que deben abordar los jefes de Estado y de Gobierno cuando se reúnan en La Habana el día 28. Conocemos que hay otros temas interesantes que se van a tratar en la agenda de la cumbre relacionados con la paz. Sí, tienes toda la razón. Nosotros tenemos la intención y creemos que es de mucha importancia que en esta segunda cumbre de la CELAC en La Habana se proclame a la América Latina y el Caribe como zona de paz. Ya desde hace años nuestra región es una zona libre de armas nucleares, después del Tratado de Tlatelolco, que lo definió, tratado del cual somos parte los 33 países de nuestra región. Pero creemos que no es suficiente, creemos que es preciso que los jefes de Estado y de Gobierno de la región lleguen al acuerdo de que cualquier diferencia, cualquier conflicto, siempre se resuelva por las vías del diálogo, de la negociación, y que nunca se llegue ni a la amenaza ni al uso de la fuerza. Durante dos jornadas, los representantes de las naciones miembros de la CELAC evaluarán esas y otras realidades. El encuentro de jefes de Estado y de Gobierno será precedido por la reunión de coordinadores nacionales los días 25 y 26 y la de ministros de Relaciones Exteriores el día 27. Fue un informe de Marisela Recaseins para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. 33 pueblos. Un destino común. 28 y 29 de enero. Segunda cumbre de la CELAC.